este lunes en un nuevo capítulo. Desde los estudios de la Universidad de las Américas tendremos grandes invitados. José... Sí, bueno, vamos a tener grandes invitados como Patricio Robles, que nos va a hablar de los bomberos y del periodismo, y también a Teatro del Espejo, que nos va a hablar de todas sus obras y esa mágica del teatro. Gonza, ¿quién más viene? Josepina Lobos, de Despelotadas, y... Los Futantes, banda rock infantil, así que no se lo pierdan. Recordad que estamos acá, en los estudios de Universidad de las Américas. Y en todas nuestras redes sociales y en radio5.cl. Puente B. Vamos al corte y volvemos con Josepina Lobos. Tercer capítulo de Puente B TV, acá, en los estudios de Universidad de las Américas. ¿Quién nos acompaña, Gonzalo? Josepina Lobos, periodista deportiva y parte, miembro del tridente futbolero de Las Despelotadas. Bienvenida. Muchas gracias, chiquillo. Muchas gracias por la invitación. De verdad, yo feliz de hablar de nuestro programa. Estamos muy contentas. Vengo en representación de Grace y de Magdalena. Que trabajan como China, así que no pudieron venir, pero claro, feliz de hablar de nuestro proyecto, de verdad, muy contenta. Cuéntanos un poquito de Despelotadas, ¿por qué, cómo nace este proyecto? Mira, este proyecto nace hace varios años ya. Yo con Grace nos conocemos hace 10 años desde la universidad, desde el primer año en la Universidad Diego Portales, y ahí nos dimos cuenta que nos gustaba mucho el periodismo deportivo. Y ya cuando salimos, empezamos a trabajar en medio, yo en Colo Colo y ella en Cruzados, empezó esto de tenemos que empezar a marcar presencia. Ya éramos como conocidas en el medio, pero siempre queríamos como tener interacción y tener nuestro propio programa. Claro. Y en un viaje que nosotros hicimos a Europa, hace 2 años, a ver la final de la Champions, nos fuimos, dejamos todo botado. Algo poco, algo no sé. Dejamos todo botado y nos fuimos por un mes, la Grace 2, y yo un mes a ver la final de la Champions y dijimos ya. Tenemos que hacer algo y claro, las dos empezamos ya, pero ¿cómo lo hacemos? Y el programa, ¿y qué queremos? ¿Salir por la tele? ¿Salir por qué canal? ¿Qué plataforma? ¿Dónde apuntamos? Y así se fue armando, después se subió la Mane y claro, ahí tenemos distintas personalidades, entonces como que calzó perfecto y ahí ya llegamos a lo que es hoy día Despelotada. Nos costó sudor y lágrimas porque es súper complicado sacar eso, Josepina, bueno, lo saben. Pero bueno, eso es lo que ya como este como lo que ya resultó ahora, pero siempre tuvo en tu visión el periodismo deportivo mientras estudiabas, cuando te terminaste el periodismo, iniciaste inmediatamente con Web Colo Colo y bueno, sigues todavía en el gráfico. Sí. Claro, yo en verdad les voy a contar mi infancia. Yo era súper fanática de Matías Fernández cuando chica. Entonces muy fanática. ¿Colocolina entonces? Sí, y Colocolina. Entonces yo, cuando iba a ver a Matías Fernández Juan Pintura, lo único que quería era ser periodista para poder entrar a los entrenamientos. Así, muy fanática, chica. Y claro, se me da la oportunidad de la PSU de entrar a periodismo. Yo ya tenía a mi hermano que era periodista, pero no se dedicaba al deporte. Pero me gustaba mucho lo que hacía y no tenía pasta para nada más. Y claro, ya ahí con el paso del tiempo me di cuenta que el deporte era como lo que me gustaba, lo que me apasionaba. Y claro, entro a hacer la práctica Colo-Colo, claro. Después sigo en Colo-Colo, en el gráfico, y así he ido haciendo carrera. Pero claro, yo creo que el periodismo deportivo te tira siempre. Es lo primero que, si tú llegaste con esa idea, es lo que uno tenía que hacer y esforzarse por eso. Aunque conozco a muchos de mis colegas, de mis compañeros de universidad que entraron queriendo ser periodistas deportivos y después se dieron cuenta que para esto tenés que tener cuero de chancho también, porque claro. Hay dos razas de periodistas deportivos. Uno es los que son de biblioteca, donde se acuerdan el partido de Chile en 1840. Yo no soy de esa. Imagínate. Justo te tenía unos datos, una pregunta. Ahí vamos. Imagínate, nací en el 92, entonces no hay chance. Sí.
o la que vivimos y asumimos que tenemos esa diferencia con ellos. Estudiamos, pero vivimos el día a día. Entonces, creo que viendo así el periodismo deportivo, como que he crecido mi carrera. Claro. Yo te quería hacer una consulta. En este mundo bueno. de deportivo, justamente el fútbol, muchos colegas, tú dijiste, como que los hombres tienen la razón y las mujeres no. ¿Te ha costado mucho ingresar o ganarte ese puesto dentro de este mundo del periodismo deportivo en fútbol? Sí, en verdad ha sido bastante complicado, pero a la vez llevadero también, porque sí. Si uno se cuestiona y se calienta con la cabeza y sabiendo que uno tiene menos conocimiento, te vaya a morir, claro. No te sentís mal, qué sé yo. Yo creo que uno tiene que tener claro las diferencias que tenés con tus compañeros, claro. Con tus colegas, que ellos quizás pueden saber más de estadística, pueden conocer más, tienen más experiencia, pero en algún momento tú vas a llegar quizás en un trayecto más largo, pero a lo mismo que ellos. Por ejemplo, lo digo, para mí me cuesta mucho llegar a un futbolista para pedirle una nota porque no me conoce, porque yo trabajo en diario, por ejemplo, claro. No tengo una cara visible, entonces el trabajo es triple. Es distinto si yo estuviera en la tele, como le pasa a Mane o a Grace, donde tú ya entras solo con tu rostro. Claro. Y esa es tu presentación. En cambio, yo tengo que hacerla un poco así. Yo tengo que hacerla, y todos los chicos de diario, claro. Tenemos que hacerla un poco más complicado, dar la vuelta más larga. Quizá no a la primera no te va a aceptar, hay que darle tres veces la vuelta. Entonces. Pero finalmente, o sea, eso por una parte, la dificultad que tiene que ver con el trabajo mismo de trabajar en diario el primo, pero. Y luego quizás entrar un poquito más, un tema más profundo. Ah, ya por decirlo, sí, es profundo y es netamente actual. Tiene sí. que ver como cuáles son las dificultades, principalmente que en el rubro del periodismo deportivo, tiene que ver con las funciones que cumple, o que esté ahí una mujer, y cuáles son las dificultades, o no hay dificultades principalmente. Sí. ¿Hay machismo o no hay machismo? O sea, se va hablando así coloquialmente. Sí. Bueno, es súper complicado hablar de eso, sobre todo como que en el momento que estamos viviendo como sociedad, sí. donde también sí. siento que hay como una, sobre todo en el periodismo deportivo, que no se entienda, hay machismo fuerte, pero también hay una exageración profunda. Yeah. Sí, del tema. Yo me he sentido discriminada por ser mujer en algunos temas. Por ejemplo, si en el... Me van a matar mi jefe. Pero, por ejemplo... Si llega una invitación para entrevistar a la ministra, yo, por ser mujer, por ser el sexo débil, no soy la primera en la línea claro. para entrevistarla. Por ejemplo, si hay viaje, nosotros en el gráfico, por ejemplo, todos los viajes de Chile en las clasificatorias se reparten. Sí. Son 8 y 8 vamos todos. Pero yo siento que... Claro, a mí me tocaba, por ejemplo, fui a Paraguay, pero estaban todos asustados, así como... o sea, era una obligación que tenía que ir, pero me mandaron como muy asustado, como me llamaban cada 5 minutos, Yuse, ¿estáis bien? ¿Cachai? Como que me cuidan, me sobreprotegen por claro. ser mujer. Pero con el tema de la discriminación, sí hay. Yo en el día a día no lo vi mucho porque... Son ya 2 años con mis compañeros claro. y como lo decía hoy día en una nota de mol que di, estoy más grande y ya puedo, si yo me siento pasada a llevar, decir stop. Como me pasé a llevar en algún momento cuando, no sé, me dieron el número de un futbolista que nadie podía contactar. Claro. Pero me dijo así como, inténtalo tú porque, claro. porque tú eres mujer. O sea, claro, ya eso como, quizás no es con la mala intención, pero... Claro, no una mala intención. Pero está naturalizado ese como a eso sexismo, voy. Digamos. Sí, a eso voy. No hay un... son actos de machismo muy pequeños. Micromachismo, le dicen. Micromachismo. en ningún caso me han pasado a llevar o me han mirado menos, qué sé yo. Claro. Pero eso... Pequeños detalles van sumando al tema. Eso, disculpa, antes para ir redondeando el tema, y bueno, viendo tu carrera periodística en términos del rubro, ¿cómo encuentras que lograste pasar esos obstáculos finalmente? ¿O hay obstáculos todavía que quedan por pasar? Sí, obviamente que quedan obstáculos por pasar. ¿Sí? Sí, definitivamente. Siento que mientras más mujeres nos visibilicemos en este tema del periodismo deportivo, va a ser mucho más fácil para nosotras. Cada día somos más colegas, lo que obviamente es mucho más rico para nosotras ir al estadio claro. y en el sector de camarines
ver otra mujer. Qué bueno. Porque podéis conversar con ella, aunque, insisto, yo con los hombres me llevo fantástico. Es más, tengo más hombres, amigos hombres en el periodismo deportivo que mujeres. Sí. Pero claro, son obstáculos que no me siento para nada, así como que ya hice todo en el periodismo, ni nada de esto. Por eso me atreví a salir del diario, a hacer radio, a hacer el web show con Despelotadas, porque creo que uno tiene que ir rompiendo sus propios esquemas. Claro. Entonces, para mí era un desafío, por ejemplo, importante estar con Hermana y Grace, que eran ya conocidas, muy potente en el periodismo deportivo, y yo llegaba ahí como la pollita nueva que nadie la conocía, pero depende de mí nomás ganarme un espacio, creo yo. Sí. Grace, te iba a comentar con respecto a Grace, que dijo que tú eras como la Guarelo del grupo, y que la que hace la crítica, la más ácida en ese sentido. ¿Por qué te lo planteo? Porque, ¿cómo ustedes con este espacio, cuando hablan de fútbol, cómo ven la llegada principalmente con los que más consumen fútbol, en este sentido que podrían ser los hombres? Uno cree, hay muchas mujeres que consumen fútbol, en que ustedes dan comentarios deportivos. ¿Cómo ha sido esa llegada y cómo te sientes tú en ese papel? O quizás Grace agregó un poquito más. Sí, bueno, efectivamente lo de la Grace lo comentó en el diario La Cuarta. Y claro, efectivamente soy Guarelo. Tengo todo de Guarelo. Y sobre todo el mal genio, creo yo. ¿Ya? Por eso le dijo a la Grace. La Grace después intentó como taparlo, diciendo que yo era la de la estadística y esas cosas así, para dejarme bien. Pero fue fatal. No, en verdad me lo dijo matándome porque soy la mal genia del grupo, como que ellas dos son todas rosados, todas vivas. Pero claro, llego yo en esta parte de Guarelo y nosotros al momento de ver la pauta y ver cómo nosotros íbamos a destinar este programa, quedó claro de que yo era el dato duro porque trabajo en diario, porque tampoco quiero ser una figura ni figurita para llegar a los medios de televisión. No es mi intención, por lo tanto no necesito hacerme la simpática en esta cámara. ¿Qué es un poco lo que sufrió Grace cuando lo que pasó en el nombre del fútbol, en el CDF, con otro colega? Entonces ellas dos, por obligación, y en verdad porque son buenas donas, tienen que ser mucho más amables con la cámara, hacer preguntas quizás no tan punzantes, entonces yo soy la encargada de eso y me acomoda muchísimo. Claro. Eso. Por lo tanto, yo siempre parto el programa con las preguntas de fútbol. Ellas obviamente se adecúan y agregan cosas. Y, no sé, Grace habla de actualidad y habla de, no sé, de otra cosa. Y la Mane es de más de la persona, de la familia. Entonces, están como claro. Super muy bien. Pues, claro. Y por eso va a Guarelo. Pero bueno, si hiciera un parangón con ella, me parece perfecto. Hablé un poquito de web talk Despelotadas. ¿En qué día se emite y cuánto dura? ¿Y siempre tienen un invitado o tienen más invitados? Sí, nuestra idea del web show es hablar de fútbol, pero también dándole otro tinte. Es como un late, ¿ya? Donde no solo hablamos como que las dos primeras preguntas son okay, ¿qué te pareció el partido que jugaste el fin de semana pasado? Pero como que tratamos de entrar más en la persona y conocer cosas que la gente no sabe mucho. Vamos de todos los días martes por Red Gol. Lo transmitimos a través de esa plataforma a las 21 horas. Bueno. Así que muy entretenido, porque además lo hacemos en una sandwichería. Nosotros somos fanáticas de los sándwiches y de la cerveza. Qué bueno. Como que lo pasamos súper, elegimos ese lugar del CON por lo mismo, porque nos sentimos como en casa, en un ambiente, insisto, súper relajado. Vamos todos los martes con un invitado de todos los equipos. Es que a través de redes sociales siempre nos dicen que somos pelota alba, pelo cruzada, así como que... Oye, pero llevaron al Loco Abreu. Sí, pero llevamos al Loco Abreu, no sé, llevamos a Pablo Galdames de La Unión, llevamos a Matías Biangosi y Melipilla. Sí, al Nico Pérez. Entonces, al Nico Pérez, claro, entonces, como que no hay cómo darle en el gusto a los hinchas. Bueno, pero el Nico Pérez no fue el quien le hizo la promo nomás, la promo del... No, fue el primero. Fue el primero, fue ¿no? Fue el primero, fue nuestro ¿Conejillo de India? Conejillo de India, nos fue súper bien con él. Qué bueno. Además, un personaje. Sí, también. Pero claro, nosotros igual tenemos que entender, y no sé, a ustedes también les debe pasar con el tema de los invitados. Es súper complicado llevar un invitado a un programa donde no es pagado. Es como que transparentarlo, porque
Es súper, súper complicado. O sea, nosotros nos gustaría llevar a un Mauricio Pinilla, a un Esteban Paredes, pero ¿cómo ponemos lucas sobre eso? No sí, podemos. Sí, no se puede, o sea, competir con estos grandes canales como Bertín. Claramente, no se puede, claro, aparte de la vitrina para ellos, pero tampoco yo creo que claro, quizás. Entonces, como que nuestra idea es entrar en los futbolistas con el boca a boca, que ellos nos conozcan, no sé. Que Iván Morales, que fue el otro día a Colo Colo, le voy a contar a Brian Béjar que lo tratamos bien, que no los matamos, y de ahí ir generando una red que finalmente nos permita llegar a esas grandes figuras como Mauricio Pinilla, Paredes. Yo te quería hacer una, ya que Grace dijo que tú eras aguarelo del equipo, yo te quería hacer una consulta bien futbolística. ¿Qué piensas tú del nivel actual de los equipos chilenos en las copas internacionales? Sí, a mí me es bastante complicado lo que tú comentas. O sea, ahora tenemos viva a Colo Colo, la U, tenemos viva a Audax porque todavía no juega. Y Temuco. Entonces, claro, pasa esta situación de que los equipos chilenos tampoco invierten tanto y la calidad de esa inversión. Recordemos que, no sé, Universidad de Concepción se reforzó muy bien. Metió muchas lucas porque iba Pedro a jugar. Pedro Morales, Luis Pedro Figueroa, que son jugadores, claro, que nosotros conocemos, pero que igual aportan muchísimo. Pero claro, se van de boleta en el primer momento. Entonces, 4-0, porque claro. ¿Pero tú crees que le falta nivel de hace rato al torneo nacional? Le falta nivel del fútbol nacional, porque nosotros podemos ver, no sé, un fin de semana y es un partido aburridísimo. Sí, como un Curicó, Audax, me muero de para dormir la gente. ¿Pero eso por falta de lucas? Saludos a Nico Pérez y a Lucas Abreu, que fuera tu programa. ¿Pero si falta de lucas, de inversión de los equipos? De lucas y también de la mentalidad de los jugadores. Cristian Álvarez hace una semana decía que los jugadores chilenos no se creen en el cuento, y es verdad. O sea, ¿por qué el fútbol boliviano ha crecido tanto? No es porque tengan lucas, es porque, o sea, si tú vas a jugar contra Botafogo, equipo boliviano, vas y te empoderás y salís a jugar, sabes que es el partido de tu vida. En cambio, no, los chilenos no, yo creo que les falta eso, les falta garra. Amor a la camiseta, también les falta, no sé, ellos van a seguir recibiendo el cheque de 20 millones de pesos, pase lo que pase. Y eso los bolivianos que no tienen derecho a amar. Claro. No. Cáchate. Oye, el chiste Alvarito. Bombo fica. Y que entre la... Que me hacen los libretos. Sí, pero pasa eso. Yo creo que ya esto se arrastraba por varios años más y para arreglarlo va a ser también un trabajo de largo plazo. O sea, no sé, todos estábamos esperanzados que Colo-Colo pasara, pero muerto de la risa, así como casi sin despeinarse, pero, sí. La fase de grupo, porque le tocaba un grupo fácil, entre comillas, en el papel. Sí, eso, claro. Pero claro, se le complicó en casa y ya ahí se te complicó para todo. Entonces ahora va a jugar con Delfín y todo apunta que debería ganar, pero uno nunca sabe. Josepina, en honor al tiempo, especialmente por tus tiempos, este caso, cuéntale también al público, ahí está tu cámara, para decirles, invitarlas a ver Despelotadas, invitar también a tus compañeras, porque no, que un día puedan, yo sé que están muy ocupadas, pero que vengan las tres en un día, invitarlas en qué redes sociales las pueden ver, y así... Súper, a todos los que nos están viendo, en verdad vamos el próximo martes, creo que a las 20 horas, porque juega Universidad de Chile con Racing, sí. Por lo tanto, ahí ya no podemos hacer programa porque vamos a estar con una cerveza y un sándwich viendo a la U, así que el próximo martes a las 20 horas los esperamos a todos a través del Facebook de Red Gol, el canal de YouTube también, para los que nos tengan redes sociales. No podemos contar todavía el invitado porque depende del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Vamos a ver quién gana y vamos a ver el entrevistado. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales. En Instagram estamos, Despelotadas CL, y de nuestro Twitter y Facebook, Despelotadas. Excelente. Así que ya lo saben, Despelotadas CL en todas sus redes sociales y pongan Despelotadas y las van a encontrar. Josepina, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Cordialmente invitada para. Vamos a ver si Grace y la Mande se hacen un tiempito, están como locas trabajando, pero para que vengamos a contar ya y pueden ver lo entretenida que sale. No, nos faltó un poco hablar del torneo, ¿eh? Sí, y de la selección chilena y llorar un poco. Podemos hablar de todo. Yo creo que Católica sale campeón, pero. No. ¿Serita? Sí, es con los bolines. Una contra. No, pero gracias, Josepina.
Muchas gracias, te pasaron, que estés muy bien. Igual, cuídate, que estés bien. Ya saben, vamos a la música y volvemos con más. Puente B. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Puente B TV, recordando que estamos acá en los estudios de TV de Universidad de las Américas. Pero ahora, Claudio, tenemos un gran invitado, cuéntanos. Así es, él es académico de nuestra universidad, es profesor de varios ramos de primer año de la Escuela de Periodismo, es egresado en Derecho, tiene un diplomado en Opinión Pública y además es bombero. Bombero, chico bueno. Exactamente, así que nos va a contar algunas experiencias ahí de su época de bombero. Don Patricio Robles, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy agradecido. Agradecido por la invitación y creo que lo que tú dices es absolutamente inconsecuente. No tengo los méritos para estar aquí, pero voy a tratar lo posible por ser algo interesante. Así, cuéntanos un poquito, Patricio, veamos. Bueno, tú eres egresado de Derecho, eres bombero, pero eres académico también. ¿Haces clases acá en la universidad? Yo hago clases de Chile y su realidad y también de Ciudadanos del Siglo XXI. Con los niños de primer año, los que llegan, digamos, de secundaria. ¿De la Escuela de Periodismo? Claro, de primer año de la Escuela, tú lo has dicho muy bien, yo no lo había explicado, es de la Escuela de Periodismo. Y en ese caso, Chile y su realidad, ¿de qué se trataría a grandes rasgos? Es muy amplio el tema. Por terrible, sí, claro. Terrible. Yo lo corto desde 1814, de ahí lo corto, lo voy cortando hasta el 73, y después viene otro periodo, digamos, con Pinochet, y después con el periodo de la democracia actual. Esos son los periodos que yo... Pero, con los cuales yo lo corto. Pero no necesariamente se habla de política, sino que habla de la transformación que ha vivido Chile en este siglo o en los cambios que ha tenido durante los años. Yo hasta coloco las estatuas que tenemos. Ciertas estatuas, voy colocando, digamos, ciertas, por ejemplo, las de Rebeca Mate, que sale la Rebeca Mate, que es los héroes de la Concepción, que fue una estatua que regaló Rebeca Mate al Estado chileno. Y ahora no hay artista que regale nada al Estado. Y no regale nada. Lo regaló. Ella lo regaló de Italia, regaló ese al Estado. Entonces, yo justamente les digo a los muchachos, eso es lo que pasaba antes, pues. Eso es lo que pasaba. Ahora ya no pasa. Todo se vende. Todo se vende según el color político que tengamos también. ¿Y cómo ha visto usted los alumnos del primer año o la evolución que han tenido? ¿Los alumnos vienen interesados en temas políticos? ¿Vemos la participación de las últimas elecciones que a lo mejor no son tan, tan participativos? ¿Cuál es el interés de la juventud, por decirlo así, en estos temas? Sí, estos chicos son bien interesados. Son bien interesados y son bien proactivos, son muy despiertos y muy críticos. Que también eso, yo les digo a los muchachos, estamos en la universidad, sáquense el tema de secundaria, estamos en la universidad, que tenemos que tener, el profesor dice algo, pero no necesariamente dice la verdad. Ustedes tienen que tener una opinión y la plantean también. Tienen todo su derecho y tienen que hacerlo porque estamos en la universidad, les digo. Eso es. Y surte efecto. Hay gente que está absolutamente discrepante conmigo y lo plantea. Y eso me gusta. Bueno, te da mucho pensamiento crítico. Claro, por cierto. Y eso es lo bueno de Generando, pero un poco lo que dice Claudio, ¿y cuál es la diferencia? Porque el segundo ramo que usted ha hecho acá, que es Ciudadanos del Siglo XXI, me imagino son alumnos de qué año. No, el Ciudadanos del Siglo XXI tuve los de primer año, en segundo semestre, segundo semestre, primer año y segundo semestre, y gente que venía del Executive también. Que era en la noche, el éxito para los que no conocen, digamos, el tema. En ese sentido, se genera, me imagino, un gran debate dentro de la misma sala de clase. Sí. Y especialmente con el executive, que son gente con... Más adultos. Más adultos, claro, son más adultos. Y ahí critican. Y yo tengo una posición clara sobre la vida y yo no tengo ningún escrúpulo en plantearla. O sea, yo no tengo una cortapisa. Entonces, yo lo planteo a nivel académico, lo planteo, pero tengo gente discrepante, pues, y eso es lo interesante del tema. Pues. Y es importante ahí resaltar a veces que muchos caen en la opinión personal, como darle un enfoque personal, más que a los hechos o a la misma historia. ¿Cómo lo maneja eso? Cuando se cuenta una historia, pero desde el punto de vista personal, como ponerle un poco más lo que hacen algunos periodistas, algunos profesores de historia, que cuentan la historia, pero a veces se saltan algunos hechos como históricos, como desconocen ciertas cosas. ¿Cómo maneja eso? Deja que discrepen, que opinen, pero cuando faltan algo histórico, ahí usted los corrige y según la historia... Tal cosa. Yo corrijo según mi percepción también, porque la historia también tiene ciertas percepciones también. Uh-huh. Hay criterios definidos, digamos, distintos. Veamos solamente lo que pasa con los héroes de la Concepción, ya que hablamos de los héroes de la Concepción, ¿no es cierto?, con Rebeca Mate, planteé, veamos lo que pasa, cuál es la visión chilena y la visión peruana.
la edición chilena, ¿no es cierto?, de que son una serie de héroes nuestros de héroes, que aguantaron hasta el final. Que aguantaron hasta el final. Iglesias, escondidos. Claro, y la versión peruana son de unos badulaques, unos bandidos que estuvieron violando mujeres por todos lados y que los peruanos los pillaron por una humareda, los pillaron y los atacaron y los mataron. Son distintas versiones. Es que en general la historia hay que ver, los hechos son los mismos, el hecho nadie te lo puede desmentir, claro. El hecho puntual. El cómo lo veamos va a depender de nuestras experiencias y ahí vamos a tener las distintas miradas. Claro. Yo, en este caso yo soy profesor de historia, claro. Entonces de esa manera uno siempre va a colocar su cosecha, es evidente, y así se va desvirtuando. No sé si desvirtuando la historia como tal, pero uno siempre, esto es como el teléfono. Claro. Yo te cuento, al principio era oral, imagínate, antes no estaba escrito. Entonces yo te cuento algo a la historia y tú le vas a agregar algo más. Y ahí vamos, y eso va a depender de la experiencia de cada uno de nosotros. Y me imagino que el debate, y más encima si es historia, en este caso como historia de Chile, debe ser bien fuerte, y me imagino en algunas fechas puntuales, años puntuales, donde políticamente está muy reciente. Claro. Específicamente el tema de Pinochet, dices. Yo creo. La época desde Allende y Pinochet, ese periodo. Yo creo que también Pinochet, de 20 años. Allende, como que más para el tema, son 17 años de Pinochet, entonces evidentemente hay bastante más material para sacar. En cambio, Allende tuvo 3 años, y en la medida que tuvo 3 años, hay una percepción menos profunda de lo que pasa con Allende. Entonces, en cambio, tú, Pinochet, puedes sacar trapitos de sol por todos lados. Claramente. Bueno, y lo mismo que va a pasar con la Concertación y después con este periodo que se habla 9 horas en historia, que va a ser muy fácil quizás para estudiar a los estudiantes futuros de este periodo Bachelet-Piñera. Que con algunos cambios y matices evidentes, pero se sigue dentro de un margen de una transformación en general del Estado chileno, en general de los gobiernos, pero no es tan distinto uno a otro, que a la gente no lo... aquí me van a matar, pero sí... Cuidado con lo que va a decir. Tienen políticas distintas, evidente, pero quiero decir que se mantienen dentro de un periodo, entre comillas, estable dentro, con reformas puntuales que las vamos a ver quizá en 10 años más, porque así se ve después en la política. Claro. Yo lo quiero llevar a otro caso. Dígame. Para no seguir hablando de temas políticos y de historia de Chile, pero también relacionado con la historia de Chile, con respecto a los bomberos. Ah, porque usted es bombero. Así dicen. Así dicen, pero ¿cómo? hay una institución que dice, ¿cómo que dice? Como mis compañeros, mi gente me reconoce como tal, dicen alguna. Hay una institución que se dice así. Dice, mis compañeros me reconocen como tal quizás, pero yo no tengo idea. ¿Desde qué año se formó como bombero? Viejo. ¿Ya? Viejo. ¿Y por qué viejo? Porque yo no quería ser bombero. Yo participé en una compañía de bomberos, la Bomba España de Santiago, colaborando ahí, colaborando de secretario, que sea, al final, hasta que un día me pegaron una encerrona y el director de turno me dijo, tú eres bombero, estaba la séptima Valparaíso y la primera Rancagua. Habían como 200 voluntarios. Y me llama y me dice, yo quiero, y hace toda una perorata, y dije, ya me jodió. Al tiro me di cuenta que me había fregado, dijo, y Patricio presentó su solicitud de bombero. Yo nunca había presentado. Presentó su solicitud y me hicieron firmar ahí. Y antes se presentaba una solicitud, o sea, siempre. Yo quiero ser bombero, y sí. una como una ficha, alguna cosa. Hay una ficha y que uno se coloca en tabla, porque la idea es que no haya ningún voluntario que diga, este gallo no me gusta, este gallo es desagradable, que se puede oponerse por cualquier cosa que pueda haber sucedido en la vida, claro. Esa es la idea. Pero a mí querían que fuera bombero, era Grito y Plata en esa época, ya no, ya. Pero en esa época era Grito y Plata. Pero Grito y Plata en el sentido como de fama, porque de plata, yo creo que no. No, los bomberos son amor al arte, claro. Con un gran compromiso. Y Patricio, de amor. ¿Y tuviste que pasar las pruebas físicas? No, nada. ¿O fue algo más secretaria? Es que fue algo extraordinario, así fue absolutamente secretaría. Y peor todavía. Ahora yo soy de la Bomba España de Temuco. ¿Ya? ¿Y cómo fue voluntario la Bomba España de Temuco? El director de la época, yo estaba haciendo clases en otra universidad, y de repente escucho, yo siempre coloco el teléfono en silencio, pero empieza a sonar, que se oye, y suena, y vibra, y salgo de la sala, contesto y me dice, oye Patricio, la compañía dijo de que tú tenías que ser voluntario de nosotros. ¿De qué está hablando, director? Como tengo que preguntarte, te pregunto, ¿aceptas o no aceptas? Sí, acepto. Ya, gracias. Chao. Sí. Y así llegué a ser voluntario de la Bomba España Temuco. Igual que la Bomba España Santiago. ¿Pero usted no vivió en Temuco? ¿Tiene algún vínculo con Temuco? Nada. Nada. Lo que pasa es que yo pertenezco a otra institución bomberil, que es la Confederación de Bombas Españolas de Chile, donde
está la Bomba España Temuco. A mí me querían que fuera bombero de Talca, querían que fuera bombero de Chonchi, querían que fuera bombero de Santa Cruz, pero ganó Temuco. Patricio, cuéntanos un poquito. Tú hablas mucho de la Compañía de Bomberos de España, ¿cierto? Bomba España. Perdón, sí. Bomba España. Contémonos un poquito a la gente, porque la gente quizás solamente ve... Bomberos nomás. Claro, entonces, claro. Al final son todos iguales. ¿Por qué esta separación de España? ¿Qué es lo que los diferencia a ustedes a los demás bomberos, a las demás compañías de bomberos? Es historia nomás, pura historia. ¿Por qué? Por ejemplo, la Bomba España de Santiago, su origen eran todos españoles, absolutamente todos españoles. Y no se aceptaba ningún voluntario que no fuera español, ni uno, absolutamente todos españoles. Entonces, incluso el reglamento no explicaba, no decía que tenían que ser chilenos o españoles, no obligaba a ser españoles, porque era lógico que tenían que ser españolas, nada más. Entonces nos decía, los voluntarios de la Bomba España, de la décima compañía de bomberos, tienen que ser españoles. Entonces lo decía, porque era una cosa lógica, todos españoles. Y de ahí surge, y ahora ya españoles quedan uno, dos, por naturalización quedan algunos. Pero no es que hayan bombas de España a lo largo de todo Chile. O sea, están en Temuco, están en Santiago, es como Arica, Punta Arenas. Hay bombas de España, tú lo dices. ¿En todo Chile? De Arica, Punta Arenas. De Arica, Punta Arenas. De Iquique, perdón, no de Arica. De Iquique, Punta Arenas. De Iquique, Punta Arenas, la primera, hay bombas de España. La primera bombera, la compañía española de Iquique, es la que salvó Arturo Prat. Ellos fueron. O sea, estuvo ahí. O sea, esos son de Iquique. Era peruana. El tema es que, y en Punta Arenas hay otras también, otra bomba España, también. Y a lo largo de Chile existen en algunas ciudades, Valdivia, Temuco, Santa Cruz, San Fernando, qué sé yo. Y en ese sentido, ¿cómo se financian? ¿Reciben algún aporte de la colonia española? ¿Reciben algún aporte de España? ¿O simplemente, la reina? ¿O simplemente reciben algún saludo de España? Claro, los reyes. ¿Alguna chapita, algo así? Lo que más hemos recibido son retratos de los reyes y firmados. Y nosotros felices hemos llegado al retrato del rey. Bueno, que haga un llamado a los reyes para que compre algún carro, alguna cosa. Nosotros conseguimos carros, en la Confederación de Bomba Española conseguimos vehículos y toneladas de donaciones, pero con un esfuerzo increíble, pero todas... Voy a hablar mal, discúlpenme, es que soy un pelador empedernido, discúlpenme. No digamos nombre. No, es que lo voy a tener que decir. Ah, lo va a tener que decir, ya, diga. Voy a tener que decirlo. El tema es que nosotros recibimos donaciones de España. Y yo una vez llegué, no voy a decir en la región de España, ¿sí? Eso no lo voy a decir. Recibimos de una región botas nuevas, absolutamente nuevas, y son las que se dan de baja. Corrupción, pues. Claro, porque como era la regalan las botas nuevas, las dan de baja, las regalan y compran de nuevo. Era en la época en que España era la debacle, digamos, y por eso que quedó, digamos, en la situación que está hoy España, en la situación que ahora está recién flotando, porque evidentemente hay una corrupción que es generalizada. Y ahí yo me di cuenta, si eran nuevas, yo miraba las botas de abajo, pero nada. Nada, absolutamente, pero impecable las botas. ¿Y cómo vamos a recibir nosotros botas nuevas, por Dios santo? Oiga, ¿y la juventud hoy día está comprometida con bomberos? ¿Cómo lo ve usted? Difícil, ¿eh? Se quieren ser bomberos y como que ya no se ve ya mucho no es tanto, ese. Ya no es tanto como antes. Ya no es tanto. Va variando el switch de los jóvenes. Y en el caso de... ¿Usted tiene que mostrar un carnet, imagino, pedir permiso en el trabajo, cuando a sus distintos trabajos que ha ido? ¿Un incendio, por ejemplo? ¿Un incendio? ¿O algún acto de emergencia? ¿O está más preocupado de la parte administrativa y de...? Yo me dediqué más a la parte administrativa. Yo fui a incendios, pero me tocaban los incendios en la noche. Ya. Ahí no tenía problema. Iba y era problema mío. Pero yo, como me dedicaba más a secretario, intendente, todo ese tipo de cosas, digamos que era parte... Con eso me dedicaba y a organizar cuestiones, Patricio, ¿qué piensas tú con esta, no sé si corriente, pero uno ha escuchado mucho, y más bien fuera quizás de los bomberos, el hecho de que les paguen o no les paguen, que reciban un sueldo por parte del Estado, que reciban un sueldo? Claro. ¿Qué te parece a ti esa opción? No hay bombero que quiere que les paguen, ni uno. Incluso los que están cesantes, incluso los que son verduleros, incluso los que venden en la calle, nadie quiere que les paguen, por una cosa muy simple. Porque el bombero es una pasión, es un entusiasmo. El bombero, digamos, y que todos los bomberos perciben eso, el bombero pagado de España se vota huelga.
Nosotros no. Nosotros no votamos, porque no pedimos más plata. Nosotros lo que pedimos, digamos, es un carro nuevo, una, qué sé yo, por favor, denos un carro, que denos, miren el cuartel como lo tenemos, la municipalidad que nos dé algo, que se nos está lloviendo. Eso es lo que pedimos. Pero nosotros nunca nos vamos a votar en huelga, pues jamás. No hay paro, no hay nada. Y no hay nadie que quiera, pero nadie, ¿eh? Nadie. Y uno le da la posibilidad a bomberos, le va a dar la posibilidad de que sean pagados, nadie lo va a aceptar. Se hace un plebiscito y nadie lo va a aceptar, eso lo digo. Quizás puede, y contado con los dedos en la mano, quizás a lo largo de Chile pueden haber 5. La gente siempre se pregunta eso, ¿eh? ¿Por qué no le pagan a los bomberos? Pero sí, esta es la explicación. ¿Qué opinión tienes, Patricio, con respecto a las agresiones que han sufrido los distintos cuerpos de bomberos cuando van al incendio? A los llamados, digamos. A los llamados, y reciben agresiones por parte de... ¿Qué no tiene que ver con el reggaetón? Y que reciben agresiones lamentablemente de la comunidad en algunos lugares. Son los tiempos que corren, hay un poco de eso, ya no. Los tiempos que corren no hay. Es una frase hecha la que voy a decir, pero es cierto, no hay respeto. Eso es lo primero. Y segundo, la manifestación de la gente, evidentemente, que se deja llevar en contra de bomberos, porque bomberos con mayor razón no llega a los llamados en forma oportuna. Con los tacos que hay, pues imposible que lleguen. Sí. Y aún cuando no había tacos, las distancias. Entonces llega, el fuego corre muy rápido. El fuego corre muy rápido. Entonces cuando llega el bombero ya se ha quemado la mitad de la casa ya, al tiro. Y quizás más de la mitad de la casa, quizás se ha quemado una casa ya. Entonces, pucha, ¿y ustedes qué? Y más encima después se encuentra con bomberos con qué. Dos retas más encima. Ah, no, y les pega, y les pega. Pero se encuentra con qué, con los grifos que no funcionan. Pues, esa es la otra. ¿Y quién tiene la culpa, bombero? Y bombero no tiene nada que ver con los grifos. Pero puta, tienen el agua, tienen el agua. Ahí el otro pegándole a los grifos, sacándole la mugre a los grifos. Y no hay caso. Sí, claro que sí. Complejo. Complejo. Patricio, te queríamos agradecer el hecho de que hayas venido acá a nuestro programa. Como tú puedes ver, aquí hay algunos de tus alumnos acá trabajando también, participando. Y queríamos saber si unas palabras que te gustaría decir al cierre, ya sea de los bomberos, de tus clases, de ti. A ver, ¿o alguna actividad que quieras? ¿Quieres invitar a, claro, alguna actividad? Sí, ¿no? No, lo único es que nosotros, como Confederación de Bombas Españolas, ya hablemos de las bombas españolas específicamente, y después probablemente podría hablar de las clases, pero como Confederación de Bombas Españolas vamos a celebrar 16 años de existencia el 14 de abril. Necesitamos, y vamos a hacer una ceremonia, que están invitados todos, una ceremonia muy simple, muy sencilla, pero muy interesante, en que va a haber, quizás va a haber una formación, va a haber palabras, que sea, va a estar el embajador de España, va a estar el alcalde, van a, supongo que era el alcalde normalmente va, pero va a haber una serie de personalidades vinculadas a bomberos también en la Plaza de los Reyes, Plaza de los Reyes, al Terminal Brasil, la calle Brasil. Ahí va a estar, nosotros tenemos una ceremonia a las 10 de la mañana en... que sería interesante, por último, que si es que alguno de ustedes tuviera la oportunidad de ir a observar. Sería y también colaborar. Colaborar sería más interesante todavía, pero muy difícil. 14 de abril, entonces. Así que ya saben, ¿la fecha? 14 de abril. 14 de abril. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ya lo sabe. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por venir. Muy amable, ¿eh? Muy amable, gracias. Bueno, continuamos acá recordando nuestras redes sociales de Puente B. Puente B TV en YouTube, en Twitter y en Facebook Puente B. Así es. Así que agradecemos a toda la gente que nos ha visto, le pongan me gusta a las publicaciones. Gracias por compartir también y opinar. Más de casi 6.500 seguidores en nuestras redes sociales, así que muy agradecido. Ahora vamos al corte de la música ahí por Radio 5.cl. Recordad que estamos en Radio 5.cl y volvemos con el tercer bloque de Puente B de Diego. Vamos con eso.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos en el tercer bloque de este capítulo. Hoy vamos a hablar de teatro, pero antes quiero saludar a nuestro auspiciador, Graphic Impresión Digital. Toda la escenografía que está en nuestro programa es de Graphic Impresión Digital. Todos los pendones, lienzos y publicidad en Graphic. Graphic.cl y el contacto es ventas@graphic.cl. Recordar también que estamos en los estudios de la Universidad de las Américas, con todos ellos haciendo este capítulo de Puente B. Hoy nos acompaña la compañía de teatro El Espejo, y estamos con la compañía completa, o gran parte de su elenco. Está Jimena Sáez con nosotros. Jimena Sáez. Hola, ¿cómo estás? Bien. Está Alejandra Ale Chamorro, o Ale Chamorro, como se llama Ale Chamorro. Ale, y está Omar López. Sí. Hola, Omar, ¿cómo estás? Él es el director y fundador. Cuéntenos un poco ahí, Omar, cómo nace. Ella es la directora. Ah, perdón, usted es la directora. Me habían soplado mal. Jimena, ¿cómo nace la compañía? Esto nace, nosotros llegamos a Bélgica hace miles de años atrás. Él era actor ya en Chile. Voy a decirlo, llegamos como refugiados políticos a Bélgica, que nos acogió y nos amó hasta el día de hoy. Y ahí trabajé veintitantos años con una compañía que me adoptó, me estudié, me pagó estudios, etc. Y e hicimos cosas. Volvimos al país el año 95 y decidimos, porque allá se llamaba la compañía de teatro Le Palatin du Miroir, El Espejo. Entonces dijimos ya, El Espejo. El Espejo. Y ahí partió, año 95-96. Partimos haciendo obras, primero de otros autores, y la hija empezó a escribir. Conocimos a mucha gente, pero los que están ahora en la compañía son los que decidimos adoptar, los que son la... Ella, hay muchos más. Mauricio, está el Tito. El Tito, Cancino, está el Mauro, Mauricio Quesada. O sea, bueno, son bien amplios. Somos en el varios, equipo, son varios. Porque, bueno, la hija de ellos, que es Andrea López, es la dramaturga, ella es la iluminadora y es la que hace toda la difusión en redes. Entonces trabajamos mucho porque entre todo, él hace los vestuarios, ella hace las máscaras. O sea, está todo el tiempo el teatro, como vivimos juntos, es muy agradable eso. Hay un rol social que cumple también el teatro, y sí, me gustaría que nos contaras ahí un poco cómo cumple ese rol, Ale, el teatro. Uf, bueno, gran pregunta. bueno, el rol social pasa por muchas partes, pero principalmente la obra que ahora venimos a hablar de ella, que es Lobos. Vamos a hablar de esa obra. El Lobos apunta hacia el lado más inconsciente del ser humano. Apunta hacia la educación en lo afectivo, hacia el cómo salir adelante sorteando los momentos difíciles, y también de hacerle caso a nuestro lado más salvaje, a nuestra naturaleza más profunda, que siempre la reprimimos, siempre la tenemos tapadita, guardadita, encasillada. Acá apunta a ser lobo, a dejar salir esa esencia salvaje y hacerle caso a nuestro interior. Ah, qué potente. Sí. Oiga, Omar, ¿y cómo lo hace usted para trabajar con mujeres? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo el día a día ahí en el teatro? Cuéntanos un poco de eso. Es que hacemos, como decíamos, de todo. Yo en Bélgica, por ejemplo, me tuve que estudié allá también, teatro. Tuve que hacer el vestuario. Comencé de a poco, ayudándose. Entonces, hacer un vestuario en Chile es muy caro. Un traje, por ejemplo, sale alrededor con de 150.000 pesos. Mira, un traje. Un solo traje. Un traje teatral. Claro. No es cuestión de ir a una tienda y comprarlo. Y sacarlo, no, claro. Hay que hacerlo. Y nosotros lo hacemos, tengo la suerte de saber hacer algo de esto, y nos damos el gusto de tener bonitos vestuarios, muy lindos, teatrales, bonitas máscaras, buena música, claro, que ella compone, además de dirigirnos y ponernos lindos. Y actúa. Entonces, cada uno va dando lo mejor. Y quiero decirlo, perdón la falta de modestia, pero la compañía es muy exigente en la calidad. Y el público que va y que ha ido, le gusta mucho. O sea, lo mejor, claro, es el público. Tú puedes tener 80 títulos, recomendaciones, pero si la cosa es aburrida y mala... Exacto. Trabajamos nosotros con la belleza, mucho sí, con la belleza. Eso quería rescatar un poco. De todas las obras que han hecho,
vamos a hablar ya de esta última, pero de todas las obras que han hecho siempre van apuntando a un rol social, sí, a una temática sí, muy siempre, específica. Sí. La anterior fue Noctámbulo, basado en la vida de Estela Díaz Merino, gran poetisa. La poeta. La colorina. Poeta que le dijeran la colorina, que lo interpreta ella, y es como rescatarla a ella. Lo más lindo de la situación es que cuando la actuamos, los que más conocían de ella y sus poemas eran los jóvenes. Sí. Era lo más hermoso. Se le hicimos matucar la así. Entonces ahí también en esa obra rescatamos todo lo que es la poesía de los años 50, con los poetas que estaban en boga en ese momento, claro, como Jodorowsky, Vicente Huidobro, Teófilo Cid, etc. Sí. Y también en esa obra se fusiona la poesía con la historia de nuestro país del siglo XX. Y a mí me gustaría mucho invitar a todo el... Si nos están viendo, por favor, vayan, ¿sí?, y se van a dar cuenta que no estamos mintiendo, pero ni un ápice. Bueno, que... hablemos del teatro. ¿Dónde está ubicado físicamente el teatro para que la gente...? Es un teatro casa. Casa. Es Avenida Grecia, 1177, acera sur, la misma acera que da al Estadio Nacional. Perfecto. Entre Obispo Rego y Los Jazmines. Excelente. Pero ojo, es una casa muy especial, no es como que, ah, la casa que fome, no. Es una casa, una casona antigua, con un patio enorme, el cual ha sido adaptado para el teatro. Con fondo negro, con tiene foco, su escenario, tiene, escenario, o sea, un teatro, es un teatro. Todo, o sea, claro. Es un espacio bien pro, pero lo que y quiero decirlo también, que la gente siempre nos dice que mágico este lugar, así como entran de la ciudad a un lugar como un oasis, donde un patio antiguo con árboles. Podemos tomar una cosita con el público. Ah, qué entretenido. No, sí, es un momento muy importante, y yo quisiera así decir también, ¿sí?, que todo esto también se hace con nosotros, pero también se hace con los grandes amigos nuestros. Cuando Mar hablaba del vestuario, hay una Ligia es una gran diseñadora de vestuario. Y nos regala telas. Nos regala las telas. Y ella entonces, hace los diseños. Y ella ha hecho diseño, entonces yo le digo, ¿está bien así? Cuando yo lo claro hago, perfecto. Ya. Después corrige. Tenemos a todo el mundo le dice abuelo, pero yo no le puedo decir abuelo, pero... para ningún motivo, pero claro. Que es el abuelo de Mauricio, que él nos construyó el escenario. Mauricio es otro actor de la compañía, un actor joven, y su abuelo sabe harto de construcción. Entonces él nos asesoró para construir este escenario en el patio con una plataforma de madera y todo. O sea, hay varios artistas integrados en esta compañía. Entonces gracias a Ligia Fernández y al abuelo Alfredo. Claro. Y al aporte de todos los amigos de Teatro El Espejo, porque esta obra se financió con crowdfunding. ¿Lobos? Bueno, vamos a hablar de eso, la obra que vienen a promocionar. ¿Lobos? Cuéntanos un poco de qué se trata Lobos. Vale. No, ahí está bien, ahí está perfecto. Bueno, Lobos, así resumidamente, ¿sí?, es un viaje iniciático, ¿ya? Se rescataron algunos cuentos que nuestra dramaturga fusionó. Y es un viaje iniciático de un niño que para llegar a la madurez tiene que pasar por varios infiernos. Wow. Y cada infierno es un cuento diferente. Hay otros personajes que vienen de otros cuentos que están integrados en la historia en general. Y principalmente está este cuento de las zapatillas rojas, no sé si lo conocen, en que son unos zapatos que tú te los pones y no puedes parar de bailar y no puedes. Y la única manera es que te corten los pies. Que está orientada para hablar un poco de las adicciones. De todo tipo de adicciones, no solo la droga, sí, sino que las adicciones se provocan por hambre del alma. Mira. Justamente por lo que te decía antes, por perder la esencia, por no, como por ahogar nuestro ser, sí, interno que nos habla y no escucharlo, comenzamos a sentir hambre. Y esa hambre nos hace caer en diversas adicciones, que puede ser comprar. Mira, es como etcétera. Un escape. Sí, es un escape. También después más adelante está el cuento de Barba Azul. ¿Cierto? ¿Es una obra en paralelo? ¿O es... No. En la misma historia. El iba... segundo infierno. Ah, perfecto. Entonces sí que este es un niñito, sí, que nace de un papá, un cazador que saca la mugre para, sí, alimentar a su familia, y una señora que es loba. Pero cuando se sacó la piel, está sacado un cuento. Él le robó la piel. Le robó la piel y ella se queda pilucha. Y se queda, él le promete que el día que le dé un hijo se puede ir.
Y eso, entonces, ella se va, bueno, no vamos a contar todo. Sí, claro. Y él se va y va creciendo, y cada dolor, la partida de su madre, el sentirse abandonado, y después la adolescencia, el sentirse atraído por todas esas cosas que da la sociedad, ¿entiendes? Que te están, las luces. Después cuando, después el niño crece y están personificados por dos actrices, dos actores, perdón. Está Ale, que hace un clown, el clown que es como el tímido, como el dos. Tú tienes son dos. Dos amigos imaginarios dos, del dos, niño. Ellos representan el dos. Cada uno de nosotros tiene dos cosas. Tiene uno que es osado y el otro que es como... O el consejero bueno y el consejero malo. Entonces, son como la conciencia. La conciencia. El que hace el, no el malo, pero el más audaz y qué sé yo. Y eso es lo que hace que este niñito va creciendo cada vez más, y en un momento el niño pasa de la adolescencia a la madurez y se encuentra con su madre de nuevo, y se da cuenta que la madre siempre de lejos lo miró, lo vio, y llegan todos ya estos dos. Clown llega transformado en lobo, este es el malvado pérfido. Que eso es lo que iba a contar, ¿no? Entre medio el segundo infierno, que es el encuentro con el psicópata. Y que donde se cuenta el cuento de Barba Azul. Y que en el fondo todo esto se inspiró en los cuentos de Clarissa Pinkola Estés, de Mujeres que corren con los lobos, que son cuentos que están sacados, es como una arqueología de los cuentos, en donde se recuperó la tradición oral, en donde se contaba a los jóvenes para educarlas en el alma, para educarles, hombres y mujeres, en lo afectivo, que es la educación que nos hace falta en esta vida moderna, ¿no es cierto? Que es solo externo, que no hay una educación al alma. Claro. Y nos inspiramos en estos cuentos, se reescribió, se hizo una historia nueva, digamos, pero se mantuvo esa esencia. Oye, se tocan varias temáticas en la obra, entonces, sí, bien profunda. Todas, sí. Todas nuestras obras. Claro, es la vida, no hay que profundo. Que va pasando etapa en la vida. Yo que ya estoy bien viejito ya. No, oiga. Queda para rato, Omar. 20 años en escena, rejuvenece. Sí, sí. Me doy cuenta de que uno va pasando etapas, y que realmente la vida es una lección continua. Y eso es lo que dice la obra. Claro. La vida es una lección donde uno se encuentra con muchas cosas atrayentes, malas, buenas, y el poder de la elección. Mira. Eso es muy importante. Es que todas nuestras obras son así, porque tenemos una que se salve quien pueda, que es con máscara. Y también cuenta una comedia haciendo que se hace la cucha, porque haciéndose la cucha habla de montones de cosas. Todas las obras tienen un trasfondo, ¿no? Eso te iba a decir. Es así porque la comedia para reírse, la otra no. Por bonito, no, todo tiene un sentido, un mensaje bien profundo a nivel humano. O sea, el público cuando va a ver estas obras, o particularmente ahora Lobos, se puede sentir muy identificado, totalmente. O sea, es como, oye, aquí estoy, aquí me veo. Reacciones diversas. Hay gente que dice, ay, no sé quién soy. Claro. Hay gente que sale llorando. La loba es mi mujer. Claro, no sé. Que está separado, claro. Y que es una mujer muy valiente, ella. Y yo soy el cazador, porque es medio cobardón de repente en la vida. Sí. Mira, qué bonito. Y los niños, ojo. Tienen una reacción tremenda, me han dicho. Había un papá que dijo, yo no entendí tal parte. Y una niñita chica le miró y dijo, la droga, pues papá, será papá, una la droga. Los niños son más perceptivos a veces que uno mismo. Hay lo otro que también debo decir, que todo esto está hecho con un ritmo dinámico, con música tocada en vivo por dos actores, pero los mismos actores también tocamos. Entonces es una obra que, y además como está hecha en el patio, se conservan los árboles, más la iluminación, da una sensación de bosque encantado, precioso, que es como realmente parece un bosque. El que entra a la compañía, tiene que ser, si no sabe instrumento, tiene que ponerse. Tiene que aprender. Tiene que aprender. Sí. De todas maneras. Oiga, bueno, Lobos entonces va a estar de lunes, perdón, los viernes. Todos los viernes y sábado de abril, no sé para dónde tengo que hablar. Tienes que hablar ahí. Los viernes y sábado de abril a las 20 horas en Avenida Grecia 1177. Para más información, reservas, pueden escribir a teatrodelespejo@gmail.com o al WhatsApp. Bueno, más 569-6144-6534. Más
569-61, porque es para que la gente anote. ¿Sí? 6144-6534. Ahí sí, ahí vamos a mostrar. Importante, sí. Como esta es una obra en que todos hacemos de todo, porque todos hacemos de todo, todos trabajamos dentro de la obra. Por lo tanto, cuando la obra comienza, la puerta se cierra y no hay nadie que pueda abrir. Entonces, si va a ver la obra, llegue con por lo menos 10 minutitos de anticipación. Perfecto. Instálese, porque si llega atrasado, se va a quedar. Ah, es muy importante, la entrada es gratuita, pero no la salida. Sí. O sea, el único teatro donde uno paga la salida. Mira, sí, qué innovador. Ah, bueno, la obra es con un aporte voluntario para que esté al alcance de todos los bolsillos, pero sugerimos que sea a partir de 2.000. Claro. Que no sean el cocodrilo, porque están apoyando arte, eso es importante. Sí, sí. Oiga, arte autogestionado, eso. Teatro independiente. ¿Y en redes sociales también están? ¿Están en sí, tenemos una página Facebook, Teatro del Espejo, y Twitter también, todo Teatro del Espejo, súper fácil. Pues pone YouTube, Teatro del Espejo, Facebook, Teatro del Espejo, Twitter, Teatro del Espejo, y ahí van a aparecer. Excelente. Hay un sitio web también, Teatro del Espejo también, es súper fácil encontrar. Excelente. Sí. Entiendo que están preparando un documental también, ¿no? No, ellos. Ustedes habían hecho documentales. Nosotros, hay un cineasta argentino que nos hizo un documental que ya está hecho. A la casa. Y a ustedes. Ahí se ve la casa. Que se llama Los Baladinos. De la calle Grecia. Baladán, perfecto. Que es como los trovadores, ¿no? Uh-huh. Los Baladinos de la calle Grecia. Está en YouTube. Y ahí muestran todo, muestran un ensayo, muestran las máscaras, porque es tan importante las máscaras para nosotros. Porque lejos de ser la máscara... ¿Qué simbolismo tiene? Exacto, claro. Lejos una máscara de esconderte y poder ser hipócrita de una máscara. Claro. No, señor. La máscara te saca el ego. Un actor con máscara no puede... Mentir. Claro. No puede hacerse simpático. No. Es terrible. No funciona. Y me decía Omar que está en YouTube para que lo pueda ver la gente el documental. Sí, sí. Los Baladines. Y uno pone Teatro del Lago, sí, no, o Teatro no mostró con el nombre más. Los Baladines. De la calle Grecia. Los Baladines de la calle Grecia. Baladines, que viene de Baladán. Los Baladines de la calle Grecia. La calle Grecia. Sí. Y eso lo hizo un cineasta argentino. Y Daniel Evans. Daniel Evans. Y ahí muestran un poco la historia de ellos en el otro teatro y cómo llegaron acá y cómo se armó el Teatro del Espejo, sí, y todo. Claro. Qué bonito. Bueno, y bueno, debo decir que la técnica de máscara que Jimena sabe, que le ha enseñado a varios actores acá, y a mí y a todos nosotros, es muy bella. Ella la aprendió, ellos la aprendieron con Mario González, que es un gran maestro de máscaras en Francia, que es parte del primer elenco del Teatro du Soleil de Ariane Mouchkine, y es una técnica muy bella que hace al actor volcar todo su interior, y que lo bonito, a diferencia de la máscara de la comedia del arte, en donde los personajes están preestablecidos, acá es desde el actor que nace un personaje. Entonces, cada actor crea su propio personaje con la máscara. Ahora, lo divertido es que al parecer la máscara tiene una cierta energía, que siempre una máscara va a ser diferente en cada actor, pero hay una energía que se conserva, hay como una esencia que se conserva, sí, mágicamente. Y la máscara más pequeñita es la nariz, la del clown teatral. Entonces cada ella y el Tito Cancino, la Daniela Gatica, que lo hizo también. También lo hizo, ella creó su clown. Y su clown es lo que tú tienes escondido adentro, eres tú. El niño que está escondido. O no. Bueno, y en esta obra usamos clown, algunos, máscaras también, y otros personajes que no usan nada. Limpia, está todo, claro. toda la técnica fusionada. Oye, qué bonito. Bueno, invitar a nuestros amigos y amigas de Puente D a que vayan al Teatro del Espejo, vayan a ver las obras. Apoyen este teatro, este emprendimiento. Siempre el arte es un espacio en nuestro programa importante, así que les queremos agradecer. Sí, repetir, gracias. Sí, que están en Avenida Grecia. Avenida Grecia, 1177, Acera Sur, entre Obispo Rego y Los Jazmines.
Y si se les olvida la dirección que dimos acá, más fácil, teatrodelespejo@gmail.com. Ustedes mandan un mail, les damos la dirección y todas las coordenadas para llegar. Acuérdense, excelente, en un espacio acogedor, muy bello y mágico, y donde además después de la obra se pueden quedar a conversar con los, sí, actores, hacer preguntas, sí, inquietudes, se arma. Y bueno, muy entretenido, sí, eso, se agradece. Sí. Bueno, muchas gracias así por que haber venido. Ustedes también están invitados. Sí, vamos ahí, yo me comprometo ahí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. Amigos, vamos a un corte y ya volvemos con nuestro próximo bloque. Ya volvemos. En el cuarto bloque de Puente D, nuestro tercer capítulo de esta sexta temporada, con grandes invitados, este es el bloque musical. Pero antes, recordar que estamos acá en los estudios de Universidad de las Américas. Y también agradecer a Bahía Restobar. Ya saben, si quieren probar las mejores pizzas, pastas y milanesas al estilo argentino, vayan a Sacier 2154, Barrio República, Bahía Restobar. Agradecerle porque nos tiene un rico catering acá de pizza. Los chiquillos, no sé, ahí les vamos a contar si es que comieron o no. Vamos a ver ahí. Dicho eso, vamos con el gran invitado, con el gran grupo de invitados, chiquillos que tuvieron en una participación en Kid Zapalooza. No sé si está invitado, pero estuvieron en Lollapalooza. Los Frutantes. Bienvenidos, muchachos, a los Frutantes. Hola. Ahí todos los aplausos de la gente. Preséntense. Preséntense. Bueno, yo soy Claudio Canales, soy el director general de Frutantes y jefe de comunicaciones de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, ACHI. Alfonso Gaimer, director musical de Los Frutantes. ¿Por acá? Fabricio Alegro, guitarrista de Los Frutantes. Y yo soy Javier Zamorano, percusionista de Los Frutantes. Muchachos, cuéntenos un poquito de dónde nace Los Frutantes. Ay. Bueno, me toca a mí hablar de esa parte de cómo nace. Bueno, Los Frutantes son finalmente un proyecto que nace al interior del Ministerio de Agricultura. La Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria es un programa del Ministerio, y en este programa, un día desarrollando iniciativas comunicacionales, nos dimos cuenta que una forma de poder promover una alimentación segura, saludable, debía ocupar elementos más lúdicos. Y uno de esos elementos más lúdicos consideramos que era la música, como un vehículo potente que podría ayudar y contribuir a cambiar la conducta alimentaria de chilenos y chilenas. Y ahí fue cuando pensamos que era mucho mejor hacerlo a través de frutas y verduras, que eran parte de un proyecto que nosotros habíamos desarrollado anteriormente, en donde le habíamos puesto nombre de celebridades a frutas y verduras. Y ahí nació Luciano Brócoli, nació Jack Espárrago, nació John Lemon, Mel Gibson, y las pusimos en avisos dentro del Transantiago. Nos dimos cuenta que eso la había prendido y habíamos podido hablar de frutas y verduras entretenidas, y quisimos agregarle una variable más, que era la música. Entonces ahí fue que fusionamos música con frutas y verduras, y dijimos, entonces esta fusión crea Los Frutantes. Y Los Frutantes entonces vienen a hacer una propuesta de música nutritiva que lo que intenta es buscar un cambio en la conducta alimentaria de los chilenos. Entonces, ¿pero va más orientado a los niños que a los adultos o en general? Está orientado a los niños, pero también a los niños y niñas de alma. O sea, lo que buscamos es que también aquello que te remueve, que formaba parte de tu recuerdo, de hecho hacemos muchos guiños a música del pasado, es precisamente hacer que todos nos involucremos en una mirada de lo que es la alimentación saludable, pero desde una música que haga que padres e hijos se unan en torno a una misma idea. ¿Y ustedes saben si hay otras bandas que están en la misma que ustedes o son los pioneros acá en Chile? Bueno, si quieren, puede contestar los chiquillos. Sí, o sea, yo por lo menos conozco una que no es chilena, son los Jevisaurios. Un gran ejemplo, porque son tremendos músicos, pero tocan metal. Entonces llegan a como cierto sector musical. Entonces nosotros como Los Frutantes promovemos la música en general, o sea, distintos tipos de música, como decía Claudio, para llegar a más público, o sea, más que nada. Y que los niños obviamente lo sientan mientras vamos tocando, obviamente, con
música totalmente pareja, como le dicen. ¿Sí? ¿Y en ese sentido qué música sería? Mira, nosotros tratamos de buscar todos los estilos posibles que la gente que está en el oído de la gente. ¿Como cuáles serían? Por ejemplo, cumbia. ¿Ya? Que es como algo que está bien pegado. Bien pegado, claro. Tenemos un punk. ¿Ya? Para los que les gusta el punk. Tenemos glam, tenemos un funk, y tratamos de ocupar, la gracia es que cuando la gente nos escuche, si no le gusta una cosa, se puede identificar con la otra. Tratamos de no solamente abarcar, como decía Javier, solamente metal, por ejemplo. Entonces, tratamos de abarcar todos los estilos posibles para llegar a más público. Y es, claro, en ese sentido pueden abarcar mayor cantidad de público y enganchar a los padres. ¿Esos son el principal público de ustedes, los padres? Que la idea es que de esa manera también trabajen con los niños en la vida sana, porque me imagino que ahí está el enganche para los chiquititos, o su foco principal es en los niños y después que enganchen a los padres. Yo creo que principalmente, sí, o sea, son los dos. Yeah. Igual principalmente va para los niños, sobre todo con cómo se ve, con los trajes y con lo que, por ejemplo, aquí los dibujos, como más dirigido a los niños. Pero en general la música y lo que se trabaja, como somos músicos, también, no sé, para los adultos igual es súper atractivo en general para ambos. Y en este caso, la pregunta para todos, excepto Claudio, que Claudio es el creador. ¿Cómo fue ingresar a esta banda? Porque me imagino que cada uno toca o tocaba en distintos grupos y llegar a una banda que está con un objetivo claro y más con un mensaje que es bien potente de la vida sana. O saludable, se puede decir. Ahí, no sé cuál de ustedes. Bueno, en mi caso fue un tercero que fue contactado por Felipe Cataldo. Parte del equipo. Le mandamos un saludo a Felipe. Saludos a Felipe. A Wilson, a Thomas y a todos los chiquillos que están detrás de todo esto. Y bueno, sí, fue un tercero, Adrián Lillo, quien me llamó, que conocía a este Felipe Cataldo. Y me ofreció la propuesta de tocar en una banda con cierto escenario importante. No sabía nada de Lucas, nada, solo era la propuesta de tocar. Y nos citamos una reunión, me llegó el llamado del destino, de la suerte y. Felipe. Y llegué, claro, llegué a la banda y lo hemos dado todo desde que empezó, siempre. ¿Qué sí fue en general? O sea, en mi caso se repite el nombre de Adrián Lillo, que también participa en la banda, el trompetista, y fue compañero mío toda la vida en la orquesta desde chico. Así que también me dijo, oye, ¿sabes lo que pasa? Yo llegué por una casualidad al destino, porque tuve que llegar a hacer una especie de reemplazo en algún momento. Pero me llamó mucho la atención el tipo de proyecto, porque normalmente invitan a tocar, ¿cierto? Pero está enfocado a los chicos, a educar en su desde muy chiquitito, porque tenemos público de 2 años, yo me acuerdo de ahora en Quetzalalusa, paréntesis, de que había un niñito que estaba así, ¡wow! Cantando los temas nuestros y tenía hace 3-4 años, tenía ese chiquitito. Entonces fue bien impresionante, hasta quizás los adultos. So, yo llegué por eso por una casualidad. Y uno se encariña con el proyecto porque está bien hecho y algo novedoso, no es solamente música, es una estamos educando a la gente a través de este medio lindo que es la música. Bien. ¿Y en ese sentido, en tu caso? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cómo llegaste ahí a los Frutantes? Ah, ¿cómo llegué? Bueno, a mí me invitaron, una reunión me invitó Claudio, el director. Me invitó a la reunión porque nosotros tocábamos una banda anteriormente con Juan Vigón y con Nicolás Canales, que también son parte del proyecto. ¿Ya? Y de ahí en adelante yo fui, me explicó súper a grandes rasgos como qué es lo que íbamos a hacer, como una música para niños, para grandes. Yo entendí así como súper como, ya, pero dijo que íbamos a tocar en el Lola y dije, ya, qué buena. Qué bueno. Y así que ahí dije, la media oportunidad y me prendí y dije, ya, pues bacán. Y ahora estamos en esto ya. En esto ya con todo. Claudio, cuéntame un poquito, ¿cómo fue la experiencia de tocar en Quetzalalusa? Primero, una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista no solo musical, sino que también de cómo se relaciona y cómo se lleva adelante un espectáculo que requiere una organización tan compleja como la de Lollapalooza. Para nosotros, esta es la segunda oportunidad en la que hemos estado, pero es la primera dentro del escenario principal. La anterior fue precisamente este aprovechamiento de oportunidad, porque el sistema Elegir y Sano, en comunidad, Elegir y Sano, programa también del Ministerio de Desarrollo Social, hoy, tenía un espacio dentro del Quetzalalusa el año pasado.
Y en ese espacio ellos querían llenar con actividades. Y ahí fue que hubo una posibilidad de... Nosotros estábamos haciendo, dentro de la agencia, estábamos haciendo títeres en ese tiempo. Y un día una de las personas de organizadores de Lollapalooza, que es de Lotus Producciones, vio los videos que estábamos desarrollando. Cuando los vio, vio que eran de música, que estaba asociado a este tema de la ley de etiquetado nutricional, que era la ley de los sellos. Sí. Y cuando vio este material, dijo, oye, ¿ustedes podrían hacer un show de 40 minutos? Y en ese minuto yo dije, pero por supuesto, claro que sí. Y nosotros no teníamos ni a la banda, no teníamos ni todas las canciones, no teníamos ni los trajes, no teníamos absolutamente nada. Fue ahí cuando yo llamé a la gente que más, con la que tenía más contacto, llamé a mi sobrino que participaba de una banda conmigo, a Fabricio, que también participaba de una banda conmigo, le dije, chiquillo, hay una posibilidad, tenemos que armar un proyecto rápidamente, y aprovechamos la oportunidad y ahí reuní a estos chicos y les dije, chiquillos, no sabemos si nos van a pagar, no sabemos nada, solo sabemos que hay un espacio dentro de Lollapalooza, tenemos que aprovecharlo. Y ahí partió Frutantes como un proyecto que luego escaló al punto de tocar desde Putre hasta Concepción. Estuvimos durante el año pasado tocando en más de 26 localidades y fuimos invitados nuevamente a Lollapalooza, pero esta vez al escenario principal y compartimos escenario de 31 minutos. ¿Y se sentía mucho más consolidado? Estábamos mucho más consolidados y ya teníamos un trabajo mucho más afiatado en lo que tiene que ver con música y también con contenido, ¿no? Que yo creo que eso, si bien ha sido un proyecto súper vertiginoso en términos de su crecimiento, ha sido súper interesante en términos de la madurez que han alcanzado estas frutas y verduras en el tiempo. Yo te quería también preguntar, ¿por qué la idea de ustedes son con, tocan con corpóreo? No. Se disfrazan, para que la gente pueda entender, se disfrazan. Y ¿por qué nace esa idea de disfrazarse? Mira, la idea de disfrazarse... Y no es tan fácil también tocar, me imagino. Claro, o sea, todo... La idea es hacer complejo lo que se puede hacer fácil. ¿Ya? Entonces, nosotros dijimos, va a ser mucho más impactante para los niños y también para los adultos y para un espectáculo ver que efectivamente son las frutas y las verduras las que se toman los instrumentos y salen con un mensaje que tiene que ver con la alimentación de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el punto exacto de eso? ¿Y por qué hacerlo con un show bajo esa lógica? Porque nos dimos cuenta dentro de la agencia que cuando hablamos de alimentación saludable no necesariamente hablamos de alimentación entretenida. Por lo tanto, lo saludable parece ser algo que debe ser. Debes comer saludable. Debes tomar agua. Y nosotros no queremos hacer eso. Nosotros lo que queríamos era efectivamente que fuese una alternativa muy entretenida y pensamos que para que fuese entretenida y estuviese dentro de lo que es como una especie de magia, consideramos que la magia se la daba finalmente el hecho de que las frutas tocaran y las verduras. Y como ya estas tenían una cierta característica, una personalidad, como le habíamos puesto nombre, dijimos, ese podría ser el camino. Y ese camino significó que los chiquillos sufrieran enormemente sangre, sudor y lágrimas. Me imagino. Cáeme menos. Es que tener un entrenamiento ya. ¿Sí? Claro, y es todo un entrenamiento, porque además una cosa interesante de Frutantes es que Frutantes toca en vivo. Por lo tanto, no hay playback cuando están tocando en un escenario, en un teatro show. O en un colegio. Ojalá que haga frío. Y ojalá claro. Que haga frío. ¿Y cómo surgen las canciones? Bueno, porque no es ser fácil, está bien, yo veo un limón y... ejemplo, ¿no? Ya, mira, por ejemplo, Punk Integral, yeah. O sea, que es uno de nuestros temas así, sí, Punk Integral. Sí, emblema. En un momento yo pensé que nuestra relación, nuestro prejuicio con algunos ritmos, lo tenemos nosotros desde adultos, pero no los niños. O sea, los niños no saben necesariamente que eso forma parte de una banda que puede ser, no sé, Sex Pistols o que esto es The Clash, que no. Es un ritmo pegajoso que mueve, que inspira. Y dijimos, bueno, ¿y qué pasa si a ese ritmo le ponemos, oye, en ese momento yo pensé, una letra que finalmente haga hacer música infantil, pero no con un rótulo infantil, sino que más bien sea un espacio de música en donde pueden integrarse los niños, pero también los padres. Entonces, ahí en un momento yo me puse a pensar, ¿qué podíamos incluir dentro de eso? Y pensé en esta idea de, en el caso de Pan Integral,
dos hermanos que les gusta comer sano, y aunque suene aburrido, esto es muy divertido, porque no tenemos ataduras si se trata de verduras. O sea, comemos todas en menos de media hora. Entonces, con esa idea de generar como una suerte de atracción o de ritmo, fuimos creando las canciones. Y en el caso mío, yo soy el que construye las letras, pero el arreglo musical es un trabajo que hacemos con todos los chiquillos. O sea, lo que suena hoy día es fruto de estas frutas. Aquí está la fruta. Sí, ya que después vienen sus temas, vamos ahí, la gente lo va a poder escuchar, va a tener el agrado de poder escucharlo. ¿Dónde los pueden contactar? Vamos acá. Los pueden contactar en el micrófono, porque si no, no te van a escuchar. Los pueden contactar en Instagram, Facebook. ¿Dónde en Instagram? @losfrutantes en Instagram, losfrutantes en Facebook. En YouTube pueden encontrar mucho video, mucho material. Hace poco grabamos un pequeño EP que está muy lindo y va a salir pronto a promoción. Y eso, no sé dónde más nos podrían contactar. Losfrutantes.cl. Losfrutantes.cl, entra y ahí ya está todo. Que es muy bonita la página, yo la estuve viendo. Mira, sí, re linda la página y harto trabajo detrás de grandes profesionales. Y por lo mismo, no sé, ¿los pueden ver solo en grandes escenarios o también quizás como están ya los niños en colegios o algo más? Sí, mira, como decía Claudio antes, tocamos en 26 lugares, que harto. Y yo creo que claro, el escenario más grande fue el Kitsa, pero nosotros, por ejemplo, ahora el sábado tocamos en Calle Larga. Ya, allá en Bande. Claro, y tocamos en una plaza, y una especie de mini escenario que tienen todas las plazas, una plaza de armas. Y hemos tocado en colegios también, hemos tocado de repente en una salida como esta. Entonces yo creo que la gracia de esto es como llevar la música y llevar el proyecto a donde nos piden ir. No decir, bueno, aquí nosotros no vamos porque hay ciertas condiciones. Claro. O sea, nosotros no tenemos esa parada, felizmente. Y eso, bueno, también el equipo de gestión lo ve, porque está con nosotros. Pero nosotros vamos a tocar a donde nos piden. Claro, esencialmente porque es para niños. Porque es un proyecto dedicado a los niños. Entonces creo que esa es la máxima esencia de todo este proyecto. Y que es un proyecto bien lindo y bien interesante y llamativo, porque es de verdad que es llamativo ver una fruta bailando, tocando. Bailamos también. Bueno, bailando, pero moviéndose, entonces es muy llamativo para los niños y los padres, ¿por qué no? Porque siempre nosotros tenemos alma de niño. O sea, yo le mostré a mi hijo los videos que tienen ustedes, y claramente bien llamativo. Y por lo mismo, ¿cómo los pueden contactar? Ya, pero por ejemplo, un director de colegio o de una corporación, y quiero a los frutantes, porque quiero romperla para el día del estudiante que viene prontamente. ¿Cómo? Por ejemplo, nos pueden escribir a losfrutantes@gmail.com y ahí nuestro administrador y flamante encargado, que se llama Felipe Catán, si bien no toca, es esencial para que esto suceda. Se puede contactar con ellos, también en términos de medios que quisieran contactar a los frutantes para mostrar lo que es el proyecto. Nuestro genial Eduardo Espinosa, que nos acompaña siempre cuando hacemos estas cosas, es la persona que también con la que hacemos contacto. Y todo es a través de, en este caso, a través de este correo electrónico, en el cual van a encontrar siempre una respuesta pronta y vamos a ir adecuando cómo es posible que los frutantes formen parte de colegios u otro tipo de actividades. Y para terminar, antes de ir al bloque musical, ¿qué frutas son las que aparecen en el escenario? A ver, yo voy a partir diciendo las que no están aquí, porque las que están aquí van a hablar sobre sus personajes. Uno, en el teclado está John Lennon. ¿Ya? John Lennon en los teclados, en la batería está Luciano Broccoli. ¿Ya? En la trompeta está Jack Sparrow. En el trombón está Platanino Bravo. En el bajo está Palmito Corleone. Y la vocalista, que es de Frutantes, que en este momento no nos puedo acompañar porque estamos con un problema de estómago, la increíble Nutritía, Natalia Santander, que es una persona genial, que tiene un magnetismo con los niños tremendo. Ella es, y yo que soy el profesor Frutantes, yo entro en el esquema, me transformo en una suerte de profesor de ciencias que junto a la profesora de música, que es la Nutritía. Junto a unos estudiantes crean estas frutas y verduras mezclando música con frutas en una suerte de juguera ultra turbo coctelera. En la fruta de acá se pueden presentar Sanadores en Grey, trompetista.
¿Ya? ¿Por acá? Leonardo DiApio, guitarrista. Y yo soy el enamorado Armando Manzanita, del percusionista. Armando Manzanita. Bueno, chiquillos, ya saben, por mi parte me despido y ahora los voy a dejar con los frutantes. Fruta, verduras, parlantes, somos los frutantes. Reemplazamos.